Right now. Discúlpame. En el camino del aeropuerto para acá te hemos estado viendo, hermanito. ¿Sabes? Sí. ¿Sabes cómo veníamos? A milímetros de los demás carros. ¿Cómo manejas? Así, así. Un placer. ¿Ustedes bien? Excelente. Yo aquí, el encargado de las redes sociales, sí. Lo digital, lo que ha crecido, sí, ¿verdad? Yo hice, con el lanzamiento del disco, estuvimos haciendo una promoción digital desde Miami. Aquí, porque hace años, pero fue súper bien, muy bonito que lo tuvo. Ahora son, ya se han generado más de casi 2 millones de personas en Colombia que están siguiendo Benito Vidro, que está pasando en redes. Ah, sí, qué belleza, pero también hay una música. Ahora mismo hay también, puede cualquier persona conectarse. Totalmente de acuerdo. En la Montería, en el departamento de Córdoba. También a quienes están conectados desde Valledupar, que ya están muy pendientes porque por ahí suenan y truenan que Chayán podría estar en el Festival de la Leyenda Vallenato. Lo que les puedo decir es que Chayán ha dicho en todo estaré y está cumpliendo su promesa. Está en este momento en nuestros estudios y en Medellín se saludan, en Cúcuta, también en Neiva, por supuesto todo el sistema Radio Tiempo en Colombia ha estado en sintonía contigo, Chayán. Bienvenido, no, bienvenido a tu casa. Ahora me pones nervioso con tanta gente. Hola a todos los que están allá afuera, un besito, los quiero. Nada, estoy súper feliz de estar con ustedes. Saben que Colombia es un país especial, la gente también que me ha tratado de esas visitas que hemos tenido la oportunidad de venir con tanto cariño. Y realmente, bueno, te venía escuchando y me estaban diciendo que nos estamos escuchando en casi todo el país y uno piensa en el festival del Bambuco, que he estado por allá, la Feria de las Flores, en Cartagena y todas esas giras que hemos hecho y hemos recibido tantas cosas bonitas y recuerdos, pero estoy feliz de estar con ustedes. ¿Se imaginaba un recibimiento así como este que estamos viviendo? No, hombre, veníamos a toda velocidad del aeropuerto para acá, pero recordando en Barranquilla cuando hicimos la presentación, que después de aquí nos fuimos a Santa Marta y después terminamos allá en Cartagena y son gratos recuerdos, cariño de la gente que están aquí en la estación también, un abrazo bien grande que nos han recibido con las puertas abiertas, cosa que agradecemos mucho, pero feliz también con el nuevo disco, después de 4 años del disco anterior, ahora estamos con este nuevo disco en todo estaré y ha tenido una gran aceptación de todos lados. Vinimos de Chile y de Argentina y acabamos de llegar de México, de New York. Estuvimos allá en el Madison Square Garden hace apenas 2 días, pero estamos aquí en Barranquilla, increíble. Gracias por invitarme, aquí estamos. Es el recibimiento de una ciudad que te quiere muchísimo, de una ciudad que nunca ha parado de escuchar tus canciones, de una estación de radio en Colombia que nunca ha dejado de sonar tu música. Gracias. Y ahorita hablábamos de cómo las canciones de Chayán se van convirtiendo en himnos, porque todas y cada una de las que han salido a la radio, de los hits de la radio, son hoy por hoy himnos de fiesta, pero también otros son himnos de amor, otros son himnos de esperanza, de algunos signos de dolor en el corazón, pero ahorita mismo con Humanos Amarte está pasando algo bien especial y es que es una canción muy muy fresca, muy divertida, sí. y los más pequeños la bailan, la cantan y los más grandes también la disfrutan y en cada una de las versiones ha tenido de verdad muchísima aceptación. No, yo estoy súper feliz, tú sabes que va pasando el tiempo, hemos tenido disco desde Fiesta en América, que la escuché en la radio viniendo para acá, y luego vino este ritmo Se Baila Así, los premios que han alcanzado, Tiempo de Val, que también la escuchó, que uno graba la canción en el estudio y tú no sabes dónde va a llegar en realidad, y cuando la convierten como en la canción de un quinceañero o la canción de una boda, dices tú, qué increíble, y acompañar a la gente en el seno del hogar, que uno llega a través de un programa de televisión hasta el centro del hogar y comparte con esa familia y las parejas que han tenido de repente un acercamiento por una de las baladas, es muy especial y uno lo que da es amor. Es que cada una de las canciones de Chayán tiene siempre una historia donde hay tantos amores. Estamos en el mes de los enamorados aquí en Colombia, el mes de amor y amistad,
Y por supuesto, las canciones de Chayanne son Yo te amo, Un siglo sin ti, Sentada aquí en mi alma, gracias, Sentada aquí en mi alma, Completamente enamorados, son absolutamente casi todas tus canciones himnos de amor y amistad. Entonces es una historia que tenemos desde hace mucho tiempo y creo que es un enamoramiento que hay entre tus fanáticas con todas esas canciones. Por eso definitivamente sigue siendo uno de esos grandes artistas que siempre quedará y pasará de generación en generación. No, muchas gracias. O sea que yo le canto al amor. Están las canciones de mucho ritmo, pero son las canciones también que le canto al amor, algunas situaciones también diferentes. Ahora mismo también estuve escuchando Después de Humanos a Marte, la que hemos estado empezando a trabajar, y el video también que lo hicimos, que quedamos muy contentos, es Tu respiración, que es otra canción romántica, que pasas un momento maravilloso con esa persona que tanto amas, pero luego cuando te quedas de repente solo y recuerdas todos esos momentos, realmente te hace pensar qué fue lo que pasó, si fue falta de comunicación o de entendimiento, pero siempre cantando al amor. Y la canción de Humanos a Marte, Medio Tiempo, también tuvo una gran aceptación. Luego hicimos la fusión al urbano un poquito con la versión con Yandel, que lo estuvimos, nos comunicamos con él y realmente hizo un trabajo magnífico ahí en el estudio. Y ahora pues estamos disfrutando de toda esta promoción porque estamos bien contentos. Chayanne, recientemente vemos muchos reality shows, ¿no? En el mundo, no solamente en Colombia, desde niños y pasando por todas las edades. Sí. Pero hay algo muy particular. Hay muchos alrededor del mundo que intentan imitarte en dos aspectos. Uno en la parte interpretativa y otro en el ritmo, en el baile como tal. ¿Cómo ves a estas nuevas generaciones que imitan a Chayanne? No, me parece fascinante. Tú sabes que cuando yo estaba cantando, pues, y gente que admiro todavía, porque fueron los que me ayudaron. Estás hablando de Julio Iglesias en su momento, Michael Jackson, o José Luis Rodríguez, o los Commodores, o Edwin and Fire, y todos estos grupos, que es una mezcla de toda la música de salsa, merengue, pop, en inglés, en español, y poco a poco uno va empezando y formándose. Y así es como yo hice en la carrera, poco a poco me fui formando, pero siempre estaba cantando las canciones románticas y las canciones de ritmo, y en el escenario el colorido, los movimientos también en el escenario. Pues yo creo que esa mezcla es la que me ha llevado a estar donde estoy, y ha sido el apoyo que el público me ha dado. Pero yo feliz, esperemos que podamos tener la oportunidad de venir en un futuro a hacer presentaciones acá a Colombia, porque esto está bien rico. Afuera eso está, mejor dicho, eso está que arde. Y esta es la gente que no puede estar hoy en la firma de discos, porque definitivamente en un tiempo récord de 4 o 3 horas, sí, logramos poner en manos de todos los oyentes de Radio Tiempo cada uno de esos CDs que esta tarde serán entregados por ti, autografiados, y que tendrán el derecho a la foto contigo, el selfie, que es lo que la gente, yo creo que, mejor dicho, más anhelaba, porque te habrán visto algunos en concierto, pero pocos en Barranquilla tienen una foto contigo. Yo creo que Joyce es una, Roberto Bayón, un gran amigo, es otro, y son fotos de hace muchísimo tiempo. De ayer. Oye, te voy a hacer una pregunta. Mira, ¿sabes qué significa Chayanne para nosotros los costeños, los colombianos? No. ¿No tienes ni idea? Guillo te lo va a explicar bien. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me ponen esta labor a mí? ¿Qué pasó? Según el Real Diccionario de la Academia del Costeñol. El Costeñol. Ah, del Costeñol, ok. Sí, en esta región norte del Caribe, en Colombia, sí. Dice, se ve dos puntos de Chayanne. Alguien que por algún motivo trata de resaltar por encima de los demás, sin importar el ámbito, es un Chayanne. un tipo simpático, sí, que le cae muy bien a las mujeres, agraciado, ese es un Chayanne. O el que hace bien algo, quiere decir, en una construcción, el que maneja el mejor Palustre, ese es el Chayanne. Y el que sabe hacerlo todo, por decir algo. El que hace los goles en un equipo, allá va el Chayanne. Ese es el Chayanne. El que mejor vende las empanadas en una esquina, allá va el Chayanne. Chayanne es un término universal para referirse a casos de éxito. De éxito. A alguien que se destaca. O sea, usted puede hablar con el man del curso de inglés y decirle, no diga más diga Chayanne. El que en el curso más levantaba. Sí, el tumbaloca del curso, Chayanne. Alias Chayanne. Bueno, yo voy a empezar a hablar entonces con una realtor, a ver si compro una propiedad por acá. Mire, es un término tan universal que en todo pueblo existe un Chayanne.
11:53 minutos y en toda Colombia nos escuchan y queremos empezar a saludar, Chayanne, si tienes, vamos a saludar a todos nuestros compañeros de la radio en Colombia y queremos irnos en este momento hasta Radio Tiempo Cúcuta. Desde allá tenemos también quienes están conectados hasta ahora y con ganas de saber más de Chayanne. Castellanos, director de Radio Tiempo Cúcuta 92.7. Estamos agradecidos y contentos de tenerte en esa tu casa, Radio Tiempo Colombia. Nuestra pregunta es, ¿cuál es la canción que Chayanne no puede dejar de cantar en un concierto? Felicitaciones de nuevo y muchas gracias por estar con nosotros con el sistema Radio Tiempo Colombia. No, gracias a ti, un fuerte abrazo y gracias por el apoyo que me han dado. De canciones así que yo no puedo dejar de cantar, mira, ahora mismo estaba escuchando Fiesta en América y ha sido una de esas canciones que me ayudó en la internacionalización, pero luego pienso en una Dejaría Todo, en un Tiempo de Vals, en un Salomé, en Torero, Atado a tu Amor, y son canciones que realmente, como estábamos hablando anteriormente, cada disco ha tenido uno, dos, tres, cuatro temas que han sido los que han ayudado a subir, a seguir en la escalera, ¿no? a irse a otro step, a otro piso, y no puedo dejarlas de cantar. Inclusive una de las cosas bonitas que me pasa en el show es eso, que la gente canta contigo, cuando te están viendo, bailan contigo, entonces eso es un apoyo grandísimo. ¿Siguen siendo las coreografías importantísimas para el show, Chayanne? Sí, siempre en la parte coreográfica el movimiento lo hemos llevado, o sea, como hablábamos, la balada romántica, y luego despliegue en el escenario, que si es con los músicos o con los bailarines, y es muy entretenido, también yo me lo disfruto. Sí, se prepara mucho para eso, le toca volver al estudio como tal. Sí, son uno dice 8 horas diarias, pero es que en lo que llegas, montas la coreografía, la creas un poco y luego la repetición de los pasos por semanas y semanas para memorizarlo, pues pasan las horas. Pero son con los bailarines y luego primero es un estudio y luego es en el escenario que se practica para cuando salgas de gira, pero siempre está ahí la parte coreográfica muy, muy envuelta, y somos del Caribe. Aquí también, cuando sí. Hablas de la salsa, del vallenato, de aquí, la fiesta, todo el mundo baila. Muchísimo. Sí, muchísimo. Vamos a conectarnos con Radio Tiempo Medellín, porque también toda Colombia está conectada con Chayanne. Nuestro hashtag, Radio Tiempo en todo esta área. Muchísimas gracias, de verdad que es un enorme placer sentir un poco más cerca a uno de esos artistas que nos han regalado tantos y tantos momentos maravillosos a través de la música, lenguaje universal del amor. Y saludamos hasta ahora a Chayanne desde Radio Tiempo Medellín 105.9 con una pregunta muy puntual. Las fans y todos queremos saber cómo se está preparando Chayanne para esa gira de conciertos que iniciarán en mes de febrero. Chayanne, tienes un privilegio, eres uno de los artistas más versátiles que hemos conocido y que hemos escuchado, que hemos presentado tantas canciones, tantos años de éxito. No solo en vano, ¿cómo te estás preparando, Chayanne, para el regreso a los escenarios con tu baile que enloquece a todas las mujeres, con tu música que enamora, con tus canciones que llegan al corazón? Muchísimas gracias y envíale por favor un saludo a cada una de esas personas que te escucha a esta hora en tu Radio Tiempo, todo el tiempo. No, un abrazo muy grande a todos, a ti por tu espacio, por el apoyo, y a toda la gente también de Medellín. Hace mucho que no voy por esa tierra bonita, pero le mando un beso y espero poder llegar allá con mi espectáculo. Y lo de la preparación, pues nada, uno realmente, mira, yo comer como de todo, yo como hasta piedra, digo yo, en broma, pero es una expresión, porque quizás durante la gira, cuando terminas el espectáculo, que terminas a las 12, a la 1, 2 de la mañana, ya uno como que no tiene las mismas ganas de comer que esas 4 o 5 de la tarde, pero siempre yo estoy con, qué sé yo, un salmoncito a la parrilla, o cosas así sencillas, o una carne, y terminas comiendo muy liviano. Para los viajes, el ejercicio, me ves corriendo, me ves haciendo también entrenamiento con las mismas coreografías. Yo le digo, si alguien quiere adelgazar, que se venga conmigo de gira, porque hay tanto movimiento, pero uno se mantiene, o sea, la misma carrera me mantiene, más todos los ejercicios que hago. Pero sí va a haber coreografía, sí va a haber energía en el show, y van a haber las canciones de éxito, como las canciones de este nuevo disco Dentro de Estaré, empezando con Humanos a Marte, y también el primer corte de este disco me encanta, que es Madre Tierra. Es una canción que cogimos de frasecitas como perro que ladra no muerde, pero de otra manera, perro que ladra no te asustes, nunca te morderá. Está el corito también de Oye. Entonces es una canción muy positiva y tiene ritmo. Así que son muchas las que vamos a incluir en el espectáculo. Chayanne está
con nosotros. Radio Tiempo en Colombia. Disfruta de esta entrevista exclusiva para la radio. Le mandaron a pedir la vuelta. Que se asome. A mí, que se asome la vuelta. ¿Qué estamos haciendo de todo? He visto mujeres de tres pisos, yo no había visto. Mujeres de dos pisos, de tres pisos, no. ¿Esto qué es? Por favor. Bueno, seguimos con nuestra ronda nacional y nos vamos hasta Cali. Ahí se hace una feria y se baila buena salsa. Sí. Tú eres puertorriqueño, sabes bailar muy bien. A propósito, ¿hay películas de pronto pendientes? ¿O alguna propuesta o algo así por el estilo? Nos acordamos de aquella donde bailaste muy bien con Vanessa Williams. Sí, no, fue muy bonito lo de Vanessa. Y lo de la película que hicimos allá fue... Me acuerdo cuando la vi la primera vez, que fue el casting en New York. Y allí estuvimos y la directora y la productora que estaba también presente cuando nos vio que nos unimos dijeron, hay que hacer la película. Fue química en el primer momento, ella es divina como persona. Después cantamos la canción principal de la película, cantamos en español, en inglés, en Spanglish también. Y fue muy, muy bonita la experiencia. Pero así de ofertas siempre han llegado. Me acuerdo que hice la película de Vampiro, hice otra telenovela en Argentina y poco a poco, cuando hay espacio, después de la música, terminamos haciendo un proyecto de actuación que, aunque está un poquito más a la sombra, porque la música como que tiene más tiempo, pero siempre, siempre nos damos el espacio para seguir haciéndolo. Ahora en la gira, ahora en la promoción y después la preproducción de la gira, o sea que después cuando hay un poquito más de tiempo puede que entremos en el rubro de la actuación. Bueno, ahora sí nos vamos hasta Cali, donde está allí Lobo para preguntarle a Chayanne. Arriba los sentidos y baila. Gracias, Lois. Un gran saludo desde Cali, desde la sucursal del cielo, a todo el sistema Radio Tiempo en Colombia, a todos nuestros oyentes. Y por supuesto, un gran abrazo a Chayanne, que nos visita hoy en los estudios de Radio Tiempo. Chayanne, tú has manejado en toda tu carrera, en tu exitosa carrera, pues muy bien las temperaturas en tu música. Eso hace que tus álbumes sean variados y que vayan desde las canciones más fiesteras hasta las canciones con más sentimiento. Y eso se ve reflejado, obviamente, en los conciertos que son pues alimentados por la música que ya has grabado. En este nuevo álbum, me imagino que vas a seguir con la fórmula, canciones muy sentimentales, muy sentidas, de pronto algunas muy nostálgicas, pero también otras muy movidas que prenden cualquier fiesta y que nos hacen mover cada músculo y cada hueso de nuestro cuerpo. ¿Cuáles serían esas canciones que están en ese contraste? ¿Cómo podríamos definir las otras? En una frase, o de pronto en una palabra, ¿podríamos definir cada una de las canciones de En Todo Estaré? Bueno, primero un saludo cordial a toda la gente bonita y de eso, en una frase te puedo decir que es amor, es pasión, es romanticismo y energía. O sea, de la única manera que yo puedo decir que cuando estoy haciendo un disco por el género que llevo de hace muchísimos años es eso. Siempre me vas a ver escuchando, escribiendo canciones románticas y luego me vas a ver por el otro lado también recibiendo música con buen ritmo para el baile, para la fiesta. Y eso es lo que me ha caracterizado. Pero son canciones que uno hace también con muchos amigos de la industria. Mira, esa canción, por ejemplo, de que hablé ahorita de Madre Tierra, fue con Yandel. Perdón, con Yotuel. Y Yotuel estuvo conmigo, fue la última canción que recibimos en el disco y la trabajamos con Rayito, que es otro virtuoso de la música. Y luego ahí las canciones románticas, estuve hablando con Franco De Vita, me acuerdo, en casa hace como 2 años, hablándole de este nuevo disco. Me dijo, estoy trabajando en un proyecto, pero te mando la canción si hay la oportunidad. Y de España me llega la melodía y ahí estuvimos escribiendo en la letra. Así que poco a poco el proceso del disco fue muy bonito, también compatriotas de ustedes como Estefano, que le quiero mucho y es un gran talento, también estuvo con su lápiz y aportando muchísimo en esta parte del disco. Así que ha sido un trabajo bien especial y luego uno le entrega a la gente y hasta ahora realmente me siento honrado porque Humanos a Marte en Colombia ha tenido una aceptación muy grande y nada, uno está feliz. Eso se ve reflejado porque ahorita, bueno, con tantos sistemas de con tantas oportunidades para escuchar música, para tener música en plataformas digitales, ahí pues uno hace una encuesta rápidamente y Humanos a Marte aparece rankeado en primeros lugares en las plataformas más destacadas del país. Ya lo fue en iTunes, en Deezer, en Spotify y todo esto. Chayanne, pero a nosotros nos gusta muchísimo esta nueva forma
o no sé si es un retomar de tu carrera, pero nos parecía increíble que un artista de la talla de Chayanne, que tiene un significado para América Latina tan importante, saliera con un nombre de un disco que tiene un significado maravilloso. En todo estaré. Te hemos visto en lugares donde no te imaginábamos, tomándote fotos con la gente, caminando por centros comerciales de una manera pues casi que desprevenida o muy, sí. muy informal. ¿Esto a qué obedece después de tantos años? Eso es el amor que uno le tiene al trabajo que uno hace. Ha habido el espacio, también la gente de la compañía que tira las ideas a la mesa, las ideas que tira uno, y poco a poco uno le va dando forma hasta que... Pues en algunos países hace unas cosas, los del Instagram, a mí me gusta mucho, ¿no? Que la firma de autógrafo, que uno tiene un contacto con la gente directo, tocas a personas, le das un abrazo, o sea, te sienten. Después de todos estos años uno lo hace por el amor que le tiene a la carrera. También yo he estado toda mi vida en la música, ha sido toda mi corta vida, ha sido así. Hola Chayanne, te saluda Hansel Gómez, DJ J, estaba en el aeropuerto ahora, fue una locura realmente, la sí. Cortizo. Se fueron por la ventana opuesta. Sí. La gente estaba por el lado derecho y de pronto Chayanne salió por la izquierda, pero bueno, esa gente se vino volando para acá, debe estar por allá afuera. Sí. Estabas hablando ahorita del contacto directo, estabas hablando de hacer este acercamiento con tus fans. Hay una chica con la que quiero aprovechar y llamar porque... Tiene más de 20 años de estar siguiéndote. Está siguiéndote de una forma... Sí, hace poquito, no tiene mucho. Y la pregunta de una fan es muy importante y clave. Vamos a llamar a Kelly. Ven, Kelly, un momentito para que... Ella debe tener una pregunta muy clave. Y sí. Vamos a invitarla. Ella tiene... ¿Cuántos 26. ¿Cuántos años, Kelly, tienes de estar siendo chévere? 26 años de mi vida. Una nena. Te lo voy a presentar. Mira, te presento a un amigo. ¿Cómo estás? Hola. Este es el momento ese de... Es el momento para que hagas la pregunta que tú quieras. Bueno, más que hacer una pregunta, Chayanne, yo creo que en nombre de todas tus fans que llevamos mucho tiempo esperándote, yo creo que lo principal es agradecerte esa ilusión tan grande que nos has regalado por tanto tiempo, con tu alegría, con tu música, con esa manera tan cálida de ser y con todo lo que nos transmites. Entonces, no es una pregunta, es un agradecimiento. No, pero te agradezco las palabras. ¿Sabes qué se hace con cariño? El tiempo pasa, tú parpadeas y pasan, como acabas de mencionar, 26 años, no te das cuenta, simplemente haces las cosas con gusto. Te cantas, haces los shows, cuando veas a la gente cantando contigo en el show te emociona y todo eso es así. Pero gracias a ti por estar conmigo, gracias a ti por el amor, que es un motor que hace que uno haga más discos y videos y películas y otras cosas que no puedo mencionar porque hay niños menores escuchando. Ok, me lo escucho, no, gracias a ti por tanto. Gracias, te quiero. 12, 6 minutos y seguimos en esta ronda nacional. Nos vamos a una ciudad que, bueno, ya tú recuerdas muy bien, hermosa, Cartagena, histórica. Ahí estuviste. Bello, Cartagena, bellísimo. Me acuerdo que hice también lo de mi Colombia, también en Cartagena. Nos vamos a conectar con el Nicolás. Y aquí, pues, te saluda Chayanne desde Cartagena, Nicolás. Hola Chayanne, un saludo desde Radio Tiempo Cartagena, te habla Nicolás Sergio Vendríguez. Y la pregunta que te hace muchas fanáticas desde Cartagena es, ¿cuál ha sido la fórmula para mantenerte vigente durante más de 25 años de vida artística? Bueno, no sé, es que no hay una fórmula. Tú cuando empiezas un proyecto, tú lo haces y no sabes el resultado que va a tener. Por eso digo yo que soy súper agradecido, porque va pasando el tiempo y sientes el apoyo disco tras disco, aunque pienso que este disco es el primero. Porque uno lo trabaja de una manera pues con grandísimo amor, pones en práctica todos los conocimientos de alguna manera acumulados y por eso los proyectos van cambiando, pero realmente tú no sabes qué va a pasar de aquí a los próximos 15 años, así que doy toda la energía en el hoy, esperando que esta siembra sea buena la cosecha en el mañana, ¿no? Nos vamos hasta la capital mundial del vallenato. ¿Sabes qué es el vallenato? Ya lo mencioné. Sí, vallenato, ¿no? Claro que sí. Vallenato? Y un representante grande internacional es Carlos Vives, de todos los grandes de la música vallenata. Jorgito Celedón. Sí, Escalona. El patrón Rafael Escalona, claro. Nuestro Rafael Escalona y en Puerto Rico, ¿sabes qué? Somos del Caribe, entonces esta música de salsa, vallenato, merengue y todo eso nos une, ¿no? Nos parecemos unos a otros. Nos vamos a la capital mundial del vallenato, a Valledupar, con Robert Moreno a esta hora.
Chayanne, hola amigos del Sistema Radio Tiempo en toda Colombia, desde Valledupar en los 106.7 de tu Radio Tiempo. Soy Robert Moreno y en nombre de todos los oyentes del nororiente del país, de la región de La Guajira, del Cesar, pues felices por este momento que estamos viviendo entrevistando a esta gran estrella Radio Tiempo como lo es allá. Y bueno, ¿qué hicimos acá para escoger la pregunta? Pues entre los oyentes de Radio Tiempo pedimos que a través de las redes sociales pues enviaran la pregunta que ellos quisieran hacer a Chayanne, a Elmer, pues como es el nombre de pila. Y fue así como entre todos estos oyentes escogimos una. Y la ganadora fue nuestra amiga Davis González Redondo, quien envió pues un par de preguntas en una, por decirlo así, para nuestra estrella invitada de esta mañana, Chayanne. Bueno, sabemos que es una estrella que ha marcado la banda sonora de varias generaciones. Él realmente no ha tenido que recurrir a escándalos o cosas parecidas. Y esto pues todo acompañado de una forma de ser, una personalidad que lo hace especial y amado como artista. Pero el mismo Elmer, el mismo Chayanne, ¿cómo define su personalidad? Y otra de las preguntas que hace Davy es si hay algún proceso especial al momento de componer sus canciones. Dices, bueno, primero hago un poema, le coloco melodía, luego de pronto hablo de la historia por allí de mis amigos, veo un comercial en la tele, se me vienen cosas, ideas. No sé, ¿cómo es el desarrollo realmente de la creación de tu música? Porque pues hay que copiarlo si queremos ser número uno y exitosos en el mundo del pop, Chayanne. No, en la parte de la composición... Hay varias formas que puedes intervenir. De repente te mandan una canción con una melodía y ahí tú con esa melodía pues empiezas a crear la historia, ¿no? Que puede ser algo vivido o algo que alguna amistad ha vivido, algún familiar, y por eso te inclinas. Algo puede ser en la parte romántica o en la parte de la fiesta. Y luego también te mandan canciones que vienen nada más que con un verso y un coro y tú terminas de poner los otros versos, intervienes en el coro, en los estribillos. Pero es poco a poco, y yo también soy de compartir esa parte con muchísima gente talentosa, así que no es que lo hago yo completamente, si dejo que sea un proceso orgánico, es la mejor manera para mí de que salga todo mucho más natural. Y así es como la parte de la composición. La primera pregunta que me hizo ahora mismo no, o sea que alguna gente dice tres preguntas, yo me acuerdo de la última. La segunda era pues, ¿cómo te defines en tu vida personal pronto? Yo soy una persona, digo, dentro de cómo uno se ve, normal. Para otros dirán normal, acabas de llegar ahora de Miami, corre para acá, te fuiste para New York. Pero una persona que nada, que tiene su familia, los hermanos, que cuando tienen un ratito libre, pues se lo pasa haciendo, qué sé yo, disfrutando de un barbecue, hago ejercicio, me dedico a mi carrera. O sea, de alguna manera también me encantan los deportes. Cuando tengo la oportunidad, pues me hago algo de deporte. Pero la mayor parte del tiempo, te lo digo y ustedes lo ven, uno está creando para el show o haciendo un proyecto de actuación. Pero ha sido desde los 10 años, así que... No ha parado de trabajar. Chayanne, vamos a hacer un disco de dúos. Chayanne y sus amigos. Sí. ¿Quiénes no podrían faltar a la fiesta? Mira, ahora mismo la canción de Tu Respiración, que es la balada en la versión de Portugal y Brasil, la hice con Alexander Pires. Uy. Eso fue bellísimo y aparte era un encanto de persona. La de Humanos a Marte en la versión en portugués la hice con Paula, una artistaza brasileña y mundial y talentosísima. Hice lo de, por ejemplo, lo de Dance With Me con Vanessa Williams y lo repetiría de nuevo porque ella es especial. Fuera de que es bellísima. No sé si está tan. ¿Le echó el ojo? Los dos. Sí. No dejo uno afuera, pero. Y Angélica también en portugués, en otra versión que hicimos. Con Tony Bennett para los 86 años, que ahora está haciendo el disco con Lady Gaga, en una unión que tuvimos. Hicimos esa versión. Entonces Frank Sinatra, Tony Bennett, todos esos grandes de la música, dice wow, qué placer poder grabar con él. Me acuerdo cuando hicimos, eso fue especial, ¿no? Eventos que hace para fundaciones y cantar la canción con otros artistas. Pero te puedo mencionar cantidad de gente talentosa. Ahora me acabo de ver a Carlos Vives en New York, en el Madison Square Garden, que estuvimos varios artistas y él estuvo y es un encanto de persona también. Con él hice una novela hace muchísimos años, entonces estuvimos recordando ese momento. Yo les acordé de la Pedro Encantador, con Shakira, que me la he encontrado. Y te menciono también artistas de tu país, porque son artistas mundiales grandísimos.
y muchos otros, o sea, te puedo mencionar Juanes, también estuvo en New York con Carlos Vives. Juanes estuvo en New York también, y yo venía de Chile. Paramos en Bogotá para hacer escala, para seguir a Miami. Estaba Juanes con su esposa. Ahí estuvimos compartiendo, porque uno no se ve. Hay cariño y hay respeto y somos colegas y tal, y uno normalmente no se ve. Así que cuando nos vemos es una sorpresa, es unas palabras que intercambiamos y es un ambiente bien agradable. Qué bueno, Chayanne. Dice Chayanne que en todo estaré, ha dicho y cumple. Como dice que en todo, estaré, si no hubiese sido Chayanne, si no hubiese sido artista, ¿qué le hubiese sido, qué le hubiera gustado ser? ¿Qué sé yo? Bombero, arquitecto, si no hubiese sido... Beisbolista. Beisbolista en Puerto Rico. Yo jugaba béisbol desde que tengo 5 años y te puedo decir, no sé, yo siempre decía también me gustó el mar, siempre. Así que la biología marina es algo que yo me quería inclinar hacia la biología marina. Biología marina también, pero la música me atrapó, o sea, fue la música la que me buscó. Yo con 10 años empiezo a viajar y luego uno es el que decide, me encanta, voy a seguir trabajando, y poco a poco, entre altos y bajos, porque tú sabes que en la carrera hay altos y bajos, pues me he quedado jugando el partido y de vez en cuando he metido un gol. ¿Tú sabes? ¿Hincha de qué equipo? No, hincha de... tengo amigos en muchos sitios. Entonces, para Shakira de aquí no puedo decir que Barcelona no es muy buen equipo. No puedo decir que el equipo de Colombia en el Mundial fue una pena que no pudiera estar Falcao también. O sea, que no es que sepa en la materia, pero como Puerto Rico desde el 1969, creo, no tenemos equipo de fútbol. Entonces soy un poquito de todos, ¿no? Dedicado al béisbol. Sí. Chayanne, nos vamos a la ciudad de Montería, departamento de Córdoba. Nuestra emisora, nuestro sistema tiene 30 años, poco más de 30 años. Increíble. 30 años no hemos parado de sonar la música de Chayanne desde que lo conocimos. Y una de las emisoras más antiguas definitivamente es Montería y tiene muchísima historia y han conocido toda tu historia. Saludamos a nuestros compañeros de Montería. Están también conectados esta tarde ya. Compañeros, muy buenos días. Desde los 104.5 de Radio Tiempo Montería, les saluda Lizó Pestana. Chayanne, hay una pregunta que muchos seguidores, inclusive nuestros oyentes, nos llaman y nos dicen, hey, de pronto, ¿por qué Chayanne demoró tanto? Demoró 4 años para sacar un álbum. Ese sería por un lado. Por lo otro, Chayanne, si en este momento estuviese su mamá al frente y le dice, hijo, quiero que mi mejor homenaje lo hagas estando más tiempo en los escenarios y en sacar producciones más a menudo. ¿Cuál sería su respuesta? Chayanne, éxitos, que Dios lo bendiga y un saludo muy especial de todos sus seguidores desde Montería. No, primero un saludo cordial a toda la gente de la tierra de Montería. No creo haber tenido el placer de estar por allá, espero que en algún momento pueda visitarlos. 4 años, pasa el tiempo, lo que estábamos hablando hace un momentito, o sea, parpadeas y pasan 4 años, y en esos 4 años desde el último disco, que el primer tema fue la musicalización de una telenovela en México, y luego de eso hice 2 giras, una pues yo solo por toda Latinoamérica de 2 años, luego cuando estaba trabajando en el disco empecé una gira con Marc Anthony y Marco Antonio Solís, que fueron otros 6 meses trabajando en gira, así que poco a poco fue pasando el tiempo y por eso tardamos en hacer este disco 4 años después, pero felices del resultado. Y con respecto a lo de mamá, que me está mirando del cielo, que en paz descanse, es seguir en la música, mi padre también, el apoyo que me da, y mis hermanos, y la gente, y las fans, y es lo que he hecho toda la vida, así que mientras los fans quieran y la gente quiera, aquí voy a estar. Ese fue un momento, fue en febrero, ¿no? En los premios Lo Nuestro, ¿no? No, eso, fue en abril 17. En abril 16, en los premios. 17 fallece mi mami y después tenía los vivos de los premios que tuve, que ya estaba la propuesta y estaba la invitación y la aceptación. Y ellos me llamaron, me dijeron, mira, si no puedes estar, lo entendemos perfectamente, ahora puedo hablar de ello, aunque la vida está completamente abierta, porque fue ayer. Pero nada, son situaciones bien difíciles que pasamos los seres humanos y que ahora hablamos, porque no soy el único, hay muchas personas especiales que están pasando por situaciones de enfermedades y sabes que el cáncer pues tiene muchas ramas y nada, todas esas personas que están pasando por esos momentos que hay que creer, hay que tener fuerza, hay que saber que nosotros nacemos y poco a poco nos vamos apagando.
pasando, pero siempre la lucha tiene que estar y el positivismo tiene que estar. Pero las emociones no las puedes controlar, sí, ¿no? Muy fuerte. Y ese fue un momento que, bueno, todos aquí en la televisión, en el mundo, quedamos paralizados, de alguna manera, confundidos también, porque sabemos todo el dolor, pero te ganaste el respeto y la admiración, la forma como te aplaudieron, te ovacionaron todos, porque sabían por lo difícil que estabas pasando, pero igual estabas ahí, cumpliendo con una cita también con tu público y dándole pues toda esa importancia a ellos, aunque el corazón estuviera muy, muy arrugado y triste. Una última pregunta, ya nos vamos a la ciudad de Sincelejo, porque hoy es un día maratónico y el sistema Radio Tiempo en Colombia está pegado a lo que tú estás haciendo, muy, muy atento a lo que tú hoy nos has regalado en esta oportunidad. Aquí te saludamos desde Sincelejo con Víctor a esta hora de la tarde. Chayanne, cordial saludo desde Radio Tiempo Sincelejo 97.3, soy Víctor Rey y de parte de todos nuestros oyentes, el más caluroso de los abrazos, felices por contar contigo en este día tan especial y par de preguntas para hablar contigo en esta entrevista, entre ellas, ¿a qué le teme Chayanne y cuál ha sido la mayor locura que un fan ha hecho por ti? Fuerte abrazo, gracias por estar con Radio Tiempo todo el tiempo. ¿Sí? ¿Locuras? Claro que sí, todo el tiempo, ¿no? Un abrazo para ti también y a toda tu gente y a todos los que nos están escuchando. Este, miedo al cuco, decimos nosotros en Puerto Rico. Yo no sé cómo le llaman ustedes. Si cuco, cuco. Okay. Cuco también. Tú sabes que dice chiquito, bueno, hay que irse para la cama porque si no el cuco va a venir. Entonces era, ahora entiendo que era una manera de decirte, vamos mientras a dormir. Mientras no sea cuco baloy, todo está bien. Pero esas son las cosas que dicen, ¿no? Del resto, obviamente, uno siempre está con los dedos cruzados y tiene cariño a la familia y uno vive el día a día. Pero así es. ¿Hay miedo a qué? ¿A qué puede haber miedo? No, no sé. Digo yo en broma y en el cuco, porque de lo demás nos vamos cuidando. Chayanne, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a tener ahora una entrevista para nuestra web. Y esta tarde, ¿se va a tomar la foto sonriente con toda esa gente? Sí, claro que sí, con gusto. A eso vinimos. ¿Alguna vez lo ha hecho con tanta gente? Hemos hecho unos in-store y hemos hecho una firma de autógrafos muy bonita. Me dijo que si había pasado alguna vez me quitaron los pantalones también, porque te iba a decir que me habían tocado en los in-store también por todos lados. Y dije, wepe, pero nada, o sea, que son momentos muy especiales cuando. ¿Pero cómo así que te bajaron los pantalones? En un show, en una alada me tiraron al público, el pantalón parece que era elástico y salí así. Bueno, muchas gracias. Felices. Y me fui. ¿Y hace ya añitos de eso. Mientras no le pase como a nuestra amiga Laura Pausini, que ella en una manera muy espontánea dijo, todos tenemos algo similar, ¿no? Eso fue en Lima, Perú. Sí, eso fue en Perú. Pero nada, pero gracias a ustedes. De verdad, gracias por recibirme en el aeropuerto y a toda la gente que estuvo en el aeropuerto, a toda la gente que está aquí con nosotros, todo el cariño que le dan a uno, pero sobre todo a ustedes por el apoyo a mi música y a todos los que me están escuchando, que son gente bonita, que son gente a la que le agradezco el apoyo a toda mi carrera. Y esta es mi vida, así que espero venir en gira pronto y poder hacer los shows y cantar con ustedes. ¿Y te imaginaste este vacile, le llamamos nosotros en Barranquilla, este vacile, ese vacilón, este bebé, este vacilote? ¿Te le imaginaste que iba a pasar así en Barranquilla? No, en lo absoluto. Pensé que iba a estar nada más que con ustedes, estamos más bien acompañados. No sabes para dónde vas. No, ahora sí me asusta, ver el cuco y eso. Mira, esto es una vida muy transitada en la ciudad de Barranquilla y está prácticamente cerrada. Colapsada por la gente. No, gracias a ustedes, los quiero de verdad, de corazón y les agradezco. Chayanne, somos tendencia en Colombia, en redes sociales, en este momento con nuestro hashtag. Todo el mundo está hablando de lo que más se habla en este momento en Colombia, es de la llegada de Chayanne a visitar a su público con Radio Tiempo, a darle este fuerte abrazo a mil afortunados que van a tener una foto para la historia que sabemos va a conservar en lo más profundo de su corazón. Agradecemos de verdad infinitamente tu gesto, tu detalle, este tiempo para estar con nosotros. Tú lo has dicho, en todo estaré. Y cumples, y bueno, nosotros también queremos cumplirte hoy con todos esos fans y seguidores, hoy muy juiciosos, haciéndole honra a Chayanne y a todos sus años de carrera, y por supuesto al profesionalismo con el que cada día emprendes, te despiertas y caminas por este difícil mundo, ¿no? No, complicadísimo. No, es un mundo, tú sabes, que tienes altos y bajos, como dije anteriormente, pero las cosas cuando las haces con amor y remas hacia esa dirección, pues obviamente las cosas de alguna manera, la cosecha tiene que ser positiva, en el sentido de tú das amor y recibes amor. Pero a ustedes los felicito por la profesión que tienen, por ayudarnos a todos nosotros los artistas, por el cariño que me dan
Y nada, les deseo la mayor de la suerte a ustedes también y gracias por recibirme en su espacio y en su emisora. Un abrazo muy fuerte. Bueno, se viene la hora de almuerzo. Y sí. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué se va a mandar? ¿Qué es lo que más, qué más le gusta a Chayán? ¿Qué quiere deleitar? Colombia es un ajiaco. ¿Sí? Colombia, digo, me dicen que no, que es pesado, que siento si lo utilizo en Puerto Rico. Aquí no hay nada pesado, así que vamos. Para nada. Voy a un ajiaco. Está la bandeja paisa, que una vez dije que fue una una bandeja paisa y cositas así, pues que ustedes tienen maravilla, pero ahí estaremos degustando algunas cosas. Muy buena charla, pero te tienes que ir. Ya. Me toca decirlo porque ya nos están jalando el pelo, ya te tienes que ir. Gracias. Muchas gracias por el tiempo y esto es lo que vamos a hacer. No, esto es bello, lo del digital. Felicidades. Muchas gracias por todo. Carlitos, te voy a hacer una pregunta para la web nacional de nosotros. Él te hace la grabación ahí de su muchachito. Aquí mismo, Carlitos. Por favor. Se agradece. Vale. Gracias, manito. Seguimos viendo ahorita. La persona. Mira, con mucho cariño. La vi. Como Carlitos, gracias por la paciencia, te abrimos. Es totalmente vivo. No, es increíble. Sí, en todas esas plataformas, eso es Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram, Vine, Flickr, absolutamente todo. Es que no hay otro lado para ir a donde vas. Cada vez más y más y más. No te cuesta, mi amor, gracias. Carly, ¿qué tienes que decir? Carlito me dice, pero acá me vamos a hablar de Radio Tiempo. Pero ven acá, ¿cómo es la entrevista?